Gratis. Para los que dicen que este programa no tiene nivel, <laughs> chupate esta mandarina, te digo yo. Hoy trajimos un astrofísico. <coughs> ¿Qué me contás? Para no, no era geólogo. <laughs> ojo que, ojo que eh, no, no digas, no menciones la palabra porque aparentemente, por lo que... Estuve investigando a los astrofísicos, no les caen bien los geólogos. ¿Qué de y decir? viceversa, y viceversa. Sí. El único detalle es que no es astrofísico, es sí. geofísico. Perdón, <laughs> ya empezamos. Perdón, igual creo que la primera pregunta, la que yo me hice apenas supe que íbamos a entrevistarlo y la que se debe estar haciendo el 99% de las tres personas que están escuchando el programa en este momento es ¿qué demonios <laughs> es...? Un eh, geofísico. Pero ¿no? primero, ¿podemos presentarlo? Sí. Se llama Lucas. Hola. Y es geofísico, ¿digo bien? Exacto. Contanos un poco, Lucas, ¿a qué, a qué te dedicas? Y, 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 o sea, primero... ¿qué es ser un geofísico? Claro. <risa> <risa> bueno, a ver, te quiero Que la, la gente entienda por qué nosotros pensamos que vos sos la persona indicada para hablar del de tema de hoy, que es minería en asteroides. Bueno, a ver. Y su impacto. Primero, hola a toda la audiencia. Eh, gracias por invitarme. Eh, y a ver. La audiencia no te invitó, te invitamos nosotros. <laughs> no, no, eso se lo dije a ustedes. Ah, okay. Primero, hola a la audiencia y a ustedes, mirándolos, que la audiencia no lo sabe, pero los estoy mirando, gracias por invitarme. Para que te sientas especial, sos el primer invitado que traemos al programa. Sí. Wow. Aplausos. Es un honor. Aplausos. Aplausos, por favor. Dale, quizás le pifiás y no A ver pasa a la nada. gente, aplauda ahí. Creo que era el verde, Mariana. No fue. Bueno. Ah, bien. Pero, a, aclaremos que nos faltó nos faltó el no Lo que, pasa que la, los extras que tenían que venir a aplaudir no vinieron. Perdón, ¿no? es espectacular. Si sí. La, le pifió al botón y ese botón, ese Era ruido es para la pifia. Sí, sí, sí. Muy bien. De carambolas espectacular. Muy es bien. Bueno, eh, empiezo por decir por qué me invitaron a mí. Bueno, creo yo porque no conocen a otro que, que, a otro geofísico que pueda hablar del tema. Hay tres geofísicos <laughs> y dos no están en el país. Claro. <laughs> bueno, un poco de, para los que no saben qué es la geofísica eh, es una ciencia acá en Argentina. Eh, se estudia en dos universidades del país, nada más, o sea, es una, un lugar eh, muy recluido del país en donde se estudia. Eh, somos pocos los que la estudiamos, pero es una ciencia que se utiliza mucho en, en varias industrias. Y la diferencia, digamos, no la diferencia, sino para explicarla sencillamente y fácil para que se entienda con algo que la, gente, la mayoría de la gente conoce, que es un geólogo. Es la diferencia básicamente entre el geólogo y el geofísico es que el geofísico utiliza métodos indirectos para estudiar fenómenos que ocurren en la Tierra o en su interior o, en, o más allá de la Tierra, vinculados al interior, como por ejemplo el campo magnético, el campo eléctrico eh, y eh, principalmente lo que ocurre en el interior de la Tierra, para lo cual los geólogos requieren de, de, de matemática y física que uh. no la tienen en su mayoría, digamos, que no la tienen con la profundidad como para. Entender esos temas y de ahí eh, surge la geofísica para llegar a esos temas. ¿Geofísico es más teórico, se puede decir? No, 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 porque la geología tiene mucho de teoría también, o sea, hay muchos geólogos teóricos. Uh -huh. eh, pero básicamente el geólogo, digamos, hablando muy burdamente, el geólogo estudia la superficie de la Tierra y todo lo que puede ir al campo, todo lo que puede interpretar sin demasiado método indirecto. Uh -huh y el geofísico es al revés, o sea, hace casi todo con métodos indirectos, o sea, casi todo lo estudia a través de métodos indirectos que son usando las herramientas de la física y la matemática. Claro. Y es para que... no cuenta con tanta evidencia empírica como Exacto. el geólogo. Entonces, un geólogo, por ejemplo, eh, uh. estudia todo lo que es eh, lo que eh, cómo se forma la corteza, eh, las partes eh, de la corteza donde se pueden en, estudiar la parte sedimentaria de las rocas, uh -huh. eh, básicamente. Todo lo que eh, está en los primeros 20 kilómetros de, de la corteza. Uh -huh. Y todo lo que se, vi, se vincula con lo que ocurre en el interior de la Tierra, más allá de esos 20 kilómetros, principalmente está orientado al geofísico, que por ejemplo, algo muy común para todos que son los terremotos. Entonces, para estudiar a los terremotos, eh, se usan geofísicos. O sea, son geofísicos los que estudian los terremotos. ¿Solamente terremotos es lo, o es lo más importante que hacen.? No, 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 hay muchas ramas. De la, la geofísica tiene muchas ramas. Una de ellas es la, la, la sismología, que es la ciencia que estudia los terremotos. Pero después también, eh, por ejemplo, la oceanografía, que no es una rama específica de la geografía, también utiliza geofísicos. Eh, la meteorología también utiliza geofísicos. Uh -huh. eh, después, eh, dentro de la minería, también se puede. O sea, utilizan geofísicos, no con la. digamos. La minería debe ser, no sé, en porcentaje debe ser como el 95%, el 28% de ser geólogos. Eh, pero hay un bajo porcentaje de geofísicos. En cambio, en la industria del petróleo, por ejemplo, que requiere mucho más de los métodos indirectos que la minería, que la minería eh, utilizan, digamos, un 20% de, de, de geofísicos. Y a eso te dedicabas vos, ¿no? Yo a eso me dedicaba, claro. Una de tus preguntas iniciales fue: ¿a qué me dedico? ¿A qué se dedica un geofísico? Bueno, yo soy el. el, el, el el ejemplo para decir a qué no se dedica un geofísico, porque en el día de hoy no me estoy dedicando a la geofísica. Hasta hace tres años me dedicaba a la geofísica, eh, básicamente a la industria del petróleo, eh, vinculado con la sismología o con una rama de la sismología que es la sísmica, que la sísmica viene a ser la sismología artificial. O sea, la, la, son los sismos creados por el humano para poder eh, entender al, al interior de la Tierra en la parte superficial que es donde queremos sí. encontrar el petróleo pero sirve esto va más allá del tema de hoy ¿no? pero es una pregunta medio personal que quiero hacer pero sirve ¿para qué sirve estudiar un sismo? ¿se pueden detectar antes de que, de que porque por lo general no uno leyendo digamos a la prensa nunca se sabe cuándo hay un, un, un sismo? De repente aparece que hay un sismo. Te lo respondo en dos partes. Por un lado es, ¿para qué sirve? El, ¿Para qué sirven los terremotos o estudiar a los terremotos, a los sismos? Base, principalmente para entender el interior de la Tierra. O sea, si nosotros no pudiésemos entender a los sismos, no tendríamos cómo acceder a la información que hay oculta dentro del interior de la Tierra. Gracias a los sismos nosotros podemos tratar de entender cómo está formado el interior de la Tierra. O sea, gracias a los sismos ya sabemos con exactitud... Eh, y no hay duda de ello eh, cómo está dividida la tierra en qué capas dónde están esas divisiones eh, cómo es la densidad eh, y un montón de cosas inclusive un montón de, de otros aspectos o sea por ejemplo eh, eh, se puede determinar dónde se explotó una bomba atómica eh, entonces si hay un país que está practicando y con bombas atómicas con sismógrafos se pueden descubrir se puede localizar dónde se, se explotó una bomba, o sea, mm. porque las ondas que genera una bomba atómica son distintas a las ondas que genera la Tierra naturalmente. Okay. Eh, hay distintos tipos de ondas y esas, esos distintos tipos de ondas eh, traen información distinta. Entonces, gracias a esa información distinta es que podemos entender el interior de la Tierra. Después, en la práctica, esa misma información también se utiliza para detectar, el, para, no para detectar el petróleo, sino para entender la, la, geo, la, la geología en el interior de la Tierra, que después a los geólogos principalmente les va a servir para interpretar y decir, bueno, acá puede o no haber petróleo. O sea, eh. se lleva mal, pero al fin y al cabo están todo el tiempo en contacto. Sí, 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 no, el bueno. geólogo y el físico. Eh, si bien siempre hay recelos sí. entre uno y otro, eh, sí, básicamente en, en, en algunas industrias como la del petróleo forman un matrimonio. Se necesitan, ¿cómo se, se requieren mutuamente. Ser... Y la segunda pregunta la segunda parte de la pregunta de, de Leandro, del tema de la, de la predicción, de predecir bueno, los sismos? El, La predicción es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Eh, el, el, cómo, el por qué se generan los terremotos, básicamente, es porque se acumulan tensiones en la Tierra. Imaginen que están eh, empujando dos rocas. Eh, va a llegar un punto en que le están... O, vayamos a algo más concreto. O sea, si ustedes están, tienen dos cajas de cartón y las, y las ponen una al lado de la otra y, y empiezan a empujar una a, hacia la otra, en algún, en algún punto, con la fuerza que están haciendo, las... re, la, la resistencia que tienen las cajas se vence y se rompen. Una de las dos se rompe o se rompen las dos juntas. Mm. Bueno, lo mismo pasa con las rocas. Eh, llega un punto que la... No, no, no resisten la resistencia y generan un terremoto. Eh, a ver, esto hablándolo muy a grandes rasgos, ¿no? O sí. sea, las rocas tienen propiedades totalmente distintas según la profundidad. Bueno, básicamente esas tensiones que se están acumulando en algunos lugares se están estudiando. Por ejemplo, lo que es la Falla San Andrés está llena de sensores por todos lados. Entonces se la viene estudiando de tal manera de que, eh, digamos, ellos tienen la intención de predecir lo que se llama el, el gran terremoto que, al, que, al, que alguna vez va a ocurrir. Eh, porque ya ocurrió y va a volver a ocurrir, porque las tensiones se siguen acumulando, y eso es justamente lo que se estudia con estos sensores, o sea, se está viendo cómo hay tensiones que se van acumulando, eh, en algún punto las rocas no van a resistir y, y, y generan el sismo. La realidad es que todo el tiempo se están generando terremotos, en casi todos lados, en algunas zonas de la Tierra, eh, que son zonas activas, se generan... Eh, diariamente, eh, depende de la magnitud del terremoto, o sea, en magnitudes muy bajas se generan casi, casi todos los minutos, se generan terremotos en, en algunas áreas casi por minuto, eh, y en otras áreas que son totalmente inactivas, o sea, centros de placa, o sea, tendría que hablar un poco qué son las placas, pero bueno, nos iríamos mucho de tema, ¿no? Pero la cuestión es que si sí, se estudian, se pueden intentar predecir, pero predecirlos con exactitud es muy difícil se puede anticipar y decir, a ver, eh, eh, cuando, cuando ya se empiezan, por lo general los grandes terremotos, eh, primero, eh, cuando esas tensiones empiezan a generar que eh, la resistencia no, 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 no es, o sea, que se quiebra la resistencia de las rocas y empiezan a generarse pequeños primeros cimbronazos, pequeños sismos, y después se genera el grande. Entonces esos pequeños sismos a veces tienen uh, horas uh. y a veces días. Entonces en algunas zonas pueden eh, anticipar y decir, bueno, está por ocurrir un terremoto. Uh. Quizás no pueden decir de qué magnitud, pero está por ocurrir un terremoto grande. Entonces pueden alertar a la Ta -ta. sociedad. Ya que estamos con los caprichitos, eh, Leandro quería hablar de terremotos. Yo quiero que hables eh, un minuto, si podés, del de campo magnético de la Tierra. Estoy muy asustado, Lucas. <laughs> ¿Es posible? que mañana mismo se invierta y eh, si eso ocurre poco probable pero si eso ocurre eh, qué nos espera bueno eh, por un lado eh, demostrás conocimiento porque planteas que el campo magnético se puede dar la vuelta y eso es verdad o sea el campo magnético ha dado se ha invertido los polos donde hoy tenemos el polo norte magnético y el polo sur magnético cientos de veces ha, se ha invertido en la tierra esas inversiones son totalmente naturales, ocurren eh, gracias a la, justamente a la geología, eh, se, se, se han determinado, se han determinado las escalas en el tiempo que ocurren, no son, no son precisas, o sea, no son eh, siempre en la misma escala, o sea, a veces han ocurrido cada un millón de años, cada 100.000, cada 10.000 años. O sea, hay inversiones de distintas magnitudes en tiempo, eh, pero no ocurren en un, de un día para el otro. Eh, no hasta donde yo sé, no se sabe cuánto es el tiempo que tardan. Si todas tardan lo mismo, lo más probable que no, que haya inversiones que son más rápidas, otras que son más lentas. Pero cuán más rápido y cuán más lento es difícil de saber. Hasta donde yo sé, no se sabe con exactitud cuánto es lo que tarda una inversión magnética. Pero lo más probable es que tarde eh, decenas o cientos de años, o quizás miles de años en algunos casos. Ah. De hecho, el polo magnético justo hace... Dos días, creo, leí el titular de un artículo que ni siquiera me metí a leerlo entero. Pero el titular decía algo así como el polo, mag el polo norte magnético se está dirigiendo hacia Rusia y los científicos no saben por qué. Mm. Bueno, me pareció, eh, a ver, de esos eh, titulares... Amarillescos. Eh, totalmente amarillescos y con poco y <laughs> mala información. Eh, así que por eso ni, ni me metí a leerlo. Simplemente me causó un poco de gracia. Eh, quizás tiene algo muy cierto que la verdad que desconozco totalmente. Pero, a ver, el polo norte magnético hace rato que se viene moviendo y, y que se, desde que lo estamos estudiando mm. con, con exactitud, o sea, ya se ha trazado todo un movimiento que se lo viene siguiendo, en donde hoy puede estar apuntando hacia Rusia, pero dentro de do, 50 años ya cambió de dirección totalmente. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Eh, de que se, a ver, el campo magnético se forma eh, por, por lo que está ocurriendo en el núcleo de la Tierra. En, eh, si el núcleo de la Tierra no estuviese en hay, hay un par de teorías, como la teoría más aceptada, eh, y tiene, hay muchos fundamentos porque es la más aceptada, es que el movimiento del núcleo terrestre tiene un, un movimiento diferencial eh, eh, con el resto de, del, del, del... O sea, dentro del núcleo hay un movimiento diferencial que hace que se genere ese campo magnético. Eh, si el núcleo estuviese estático o si el núcleo, eh, el núcleo es, es, tiene un estado de plasma que supongámoslo como un líquido. No es líquido porque a esas presiones y a esas temperaturas que hay en el interior de la Tierra, el, el, la, la materia se comporta distinta. Entonces, no, es, no, no, no podemos imaginárnoslo como un líquido como, como conocemos nosotros los líquidos, ni tampoco como una plastilina. O sea, es, es un, una forma distinta. Eh, Comportamiento distinto. Si eso fuese sólido, eh, no existiría campo magnético. Mm. Eh, de hecho, los planetas que, tienen, que son totalmente sólidos, o los meteoritos, o los mm. asteroides, o los cuerpos, eh, no, tienen. no tienen campo magnético. Eh, entonces, te pregunté, vos me decías si ¿Sí? podía ¿sí? Eh, ocurrir la, de la vida? vida. ¿Ocurrir del día a la noche? Bueno, la, la respuesta fácil y lógica es no, no puede ocurrir el día a la noche es muy 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 poco probable que ocurra del día a la noche. Ahora, si, eh, ¿por qué voy a decir eso? Porque si el campo magnético virase de un día para el otro, eh, generaría cambios mucho más bruscos. O sea, la, la, la atmósfera tiene, eh, hay, está, llen, está llen, cargada de iones y de partículas que, que, que interactúan con el campo magnético. O sea, que se, hay, hay el, el campo magnético tiene, genera movimientos de muchas partículas en la atmósfera. El, el viento solar, que, es, que son partículas que vienen desde el Sol, eh, el campo magnético genera toda un, una protección, mm. le genera a la Tierra de ese viento solar, pero una protección tremenda, de la cual normalmente no somos conscientes, pero que si el campo magnético desapareciese de golpe, por ejemplo, o variase muy bruscamente, mm. en, en, o sea, en gran magnitud, eh, Gran parte de ese viento solar entraría de lleno a la Tierra y barrería un montón de partículas que están, un montón de iones, y se llevaría un montón mm. de atmósfera. Okay. Eh, entonces, seguramente la vida eh, se sentiría tocada de un cambio tan brusco. Entonces, estaríamos hablando quizás de alguna extinción masiva. Eh, si bien la historia terrestre nos cuenta de varias extinciones masivas, mm. eh, que hasta donde yo sé. No están vinculadas con cambios bruscos de la atmósfera, así tan mm. bruscos como si fuese un, una desaparición del campo magnético. que eso. esa evidencia viene a contradecir un poco el, la perspectiva catastrófica Exacto, exacto. Mm. Yo creo que. que maduro ver... es peor, digamos. Era maduro <laughs> en el poder es mucho peor que, que eso. La, 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 la humanidad es... se enfrenta a problemas sí. muchísimo más graves que un cambio de, de sí. la y polaridad sobre, magnética. En... Sí. El, el, a ver, el, cambio, el campo magnético cambió. En los últimos 65 millones de años, por ejemplo, de, 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 después que se extinguieron los dinosaurios hasta ahora, el campo magnético cambió varias veces. Y sin embargo, la vida de mm. los mamíferos... Por ejemplo, existió durante sí. en, en medio de, de reversiones mm. magnéticas. O sea, no, no fueron tan radicales los ah, cambios, aún si lo sube. Si, si lo ocurriese de golpe también, no solo afectaría la vida, afectaría un montón de las cosas eh, que, que hoy la humanidad tiene, que son cosas digitales, electrónicas, que están vinculadas Ajá, a un claro. montón de fenómenos uh. atmosféricos, que, que con un cambio del campo magnético ca ocurrirían cosas ahí. Entonces habría un impacto, pero... Eh, Descartemos de que ocurra del día a la noche. Okay. Bueno, lo que sabes creo que está más que probado, ¿no? Sí, este sí, muchacho. Lo, estáb lo estábamos probando sí. para ir ahora sí a las preguntas de verdad. ¿Estás listo, Lucas? No, no. vamos al tema, al tema que nos reúne, ¿sí? el tema de los asteroides que aparentemente sí, eh, tienen alto contenido de metales preciosos. Por lo menos eso es lo que nos dicen los medios de comunicación. De vez en cuando aparece algún artículo y con mucha fanfarria. Eh, se habla incluso de proyectos eh, destinados a eventualmente minar, ¿sí? extraer esos metales preciosos, metales en general, pero en particular lo que llama la atención es el oro y la plata, en grandes cantidades, eh, y eventualmente, eh, según nos dicen, se podrían eh, traer a la Tierra. O sea, no, no son, en teoría, inaccesibles. Mucha gente lee esto y piensa, bueno, eh, entonces de aquí a, vaya a saber cuántos años, vamos a contar con cantidades ingentes de oro y plata y probablemente estos metales preciosos, que son escasos en la Tierra, eh, pasen a ser abundantes y en particular a los a los partidarios de las criptomonedas esto los, los hace salivar bastante. Mm. Eh, porque bueno... El oro pasaría que... a ser un bolívar. Más o menos. <laughs> no, bueno, porque el, el bolívar no sirve para nada. Esa es la pero... mejor de las teorías <laughs> bueno, catastróficas. El oro se puede, se puede usar, tiene muchas aplicaciones industriales. No es el caso del bolívar. Papel, <laughs> ¿Cómo no las carteras, carteras hechas con billetes? ¿Están muy <laughs> ¿Papel higiénico? A lo que voy es que eh, en el cuando yo Leí por primera vez esto, eh, me, pareció, me pareció información sumamente interesante. Traté de profundizar un poco y me costó detectar eh, cuál de estas fuentes era más fiable. Y así que en su momento tuve una conversación con Lucas y él eh, me explicó algunas cosas y a partir de entonces me gustaría que lo expliques ahora porque a mí me abrió los ojos. Yo entendí que, bueno, primero no era tan sencilla la cosa y mm, segundo, que los metales preciosos son metales son escasos, no solamente en la Tierra, sino que quizás en, en, en todo el universo. Corregime si dije. No, exacto. O sea, voy, voy a hacer un, 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 un inicio para de, desde el principio de todo. O sea, vamos a hablar un poquito del Big Bang. O sea, cuando surgió el, el universo conocido, eh, la teoría, porque sigue siendo una teoría, eh, si bien cada vez tiene más pruebas, sigue siendo no, una teoría. No es como de y Eva, esto es una... Eh, claro, no, 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 no está escrito. <laughs> esto, esto es... Hay mucho escrito, pero no está escrito en mayúsculas. No. Eh, cuando surgió el, el Big Bang, había un elemento que era, o quizás dos, el, el hidrógeno y el helio, que, del cual se empezaron a formar las primeras protoestrellas. Y esa fue la cuna de los elementos, básicamente. O sea, existieron, surgieron, de, en, en el estallido del Big Bang surgió el hidrógeno. Y, y creo también, y a ver, yo quiero aclarar esto, yo no soy especialista en el tema, entonces hablo de, de, de refilón, digamos, todos esto, estos temas, ¿no? Para profundizar, eh, me encantaría venir más adelante con, con, si les interesa, con temas bien específicos y, y pudiendo profundizar un poco más. La cuestión es que. El, el universo surgió con hidrógeno y helio. De esos materiales iniciales se, formaron las, o sea, se empezaron a condensar, se, se formaron las primeras estrellas, y en esas primeras estrellas se armó el motor en cada una de esas estrellas para empezar a generar nuevos elementos. La tabla periódica que todos conocemos de, de, del colegio consta de distintos elementos, o sea, que llega hasta el elemento ciento y pico. La, el ciento y pico es, un, es, es hecho por el hombre, porque claro. los elementos no llegan hasta tanto en la naturaleza. Mm. El hombre creó nuevos elementos. Eh, pero a la naturaleza le cuesta energía generar esos elementos. Esa energía que requiere para generar esos elementos está en las estrellas. Y la energía depende pura y exclusivamente de la masa que contenga una estrella. Entonces, una estrella chiquitita o una estrella común, por ejemplo, como el Sol, que es una estrella común, eh, no es una estrella masiva, o sea, no es una estrella muy importante. Eh, hay, la mayoría de los elementos no los puede generar, por ejemplo. Entonces, eh, después del hierro, creo que ya el sol, no estoy seguro, pero el sol no sé si puede generar hierro. Entonces, hay un montón, y el, el, y el hierro eh, es un elemento que no está ni por el medio de la tabla periódica. Eh, a ver, la plata, eh, si mal no recuerdo, está en, la, en el número cuarenta y pico, el oro es 79. Mm. El, el, a ver, el número eh, es, la, es, la más, es el número atómico, es la, digamos, cuántos protones tiene el, eh, el, el núcleo, o sea, el, el hierro, el, el, el hidrógeno que tiene uno, es el número uno, es el primero, después viene el helio, viene el litio, y así va, sumiendo, va subiendo en cantidad de protones, cantidad de electrones que, que orbitan alrededor del, del, del núcleo, y así se van armando los elementos cada vez más masivos. Cada uno de esos elementos que le siguen en, en, en cantidad de protones se forman por la eh, fusión, est, eh, fusión dentro de la estrella. Entonces, lo primero que hace la estrella es con todo el hidrógeno, es empezar a generar helio, litio, o sea, empiezan a, a chocar eh, los, los, los átomos y de ese choque se van formando nuevos átomos. ¿Por qué? Porque en el choque se quedaron, en, en algún punto se quedan atrapados. Eh, se, se quedan unidos un protón más al que ya estaba y así se van formando los nuevos elementos. Pero eso requiere un costo energético y ese costo energético depende pura y exclusivamente de la presión, de la temperatura que haya en ese momento en la estrella. Por ende, depende de la masa de la estrella. Si contamos con una estrella que tiene la masa del Sol, ya por simple. Eh, por simple, por simplemente haciendo cuentas de energía, se sabe que el sol no puede generar hasta cierto, más allá de cierto elemento, uh -huh. porque no tiene, no, no tiene la forma de generar esa energía, porque nunca va a alcanzar la presión y temperatura para hacer que el choque logre generar, o sea, logre chocar, por ejemplo, dos átomos de plata y que forme un átomo más pesado con el resultado del choque. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, existen. Por eso se dice que teóricamente es posible producir oro de manera artificial, artificial digamos no, y de pero, hecho estoy casi seguro que se ha generado pero o sea, nunca digamos no, no llega a ser algo económicamente exacto, viable exacto exacto o sea hacer un choque de partículas como hacen en el CERN por ejemplo que deben haber escuchado hablar eh, ahí generan nuevos elementos porque hacen choque de partículas pero con brutal energía uh -huh. eh, el costo económico de eso es terrible claro. entonces eh, Poder se puede, pero tecnológicamente y económicamente eh, no es rentable. Okay. Eh, entonces, para que se generen elementos como los metales preciosos, por ejemplo, como el oro, como la plata, eh, ya tenemos que buscar otro tipo de estrellas, no como el Sol. Okay. El oro en particular se forma ni siquiera en estrellas masivas, se forma en la explosión o en la implosión de estrellas masivas. Uh -huh. una, una implosión se llama supernova, o sea, cuando... Han escuchado hablar, supongo, sí, sí. de supernovas. La supernova es cuando hay una estrella que es tan masiva que llega a un punto en donde no resiste ni su propio peso, eh, de repente eh, implosiona. Y esa implosión genera después una explosión, que es la, el, el, la supernova. En esa implosión se generan presiones tan grandes que logran generar los nuevos elementos que no se forman en las estrellas comunes. Entiendo. Entonces, eh, ahí es donde se forman, el, el, por ejemplo, el oro. El oro se forma en supernovas. Eh, por ende, si. si a y son ver, eventos raros. So, a ver, no son raros en el universo. Está, pf, en la galaxia hay cientos de miles, hay millones de supernovas. Y considerando en el universo, hay. hay pf, no infinitas, pero hay muchísimas supernovas. Obviamente, hay muchas más estrellas claro. que no son supernovas. Hay de todo tipo de estrellas, hay mucha variedad de estrellas. El agujero negro es una estrella, al fin y al cabo. Es, el agujero negro termina siendo una estrella, de la más supermasiva, que justamente se transforma en un agujero negro porque la masa es tan, tan, pero tan grande que nada sale de ella. Entonces, absorbe, entonces empieza a absorber todo. Eh, entonces, eso es lo que termina siendo la escasez de los distintos elementos en el universo. Uh -huh. Es su propia generación. O sea, ¿cómo se genera el, el, el hidrógeno y cómo se genera el helio? Ya estaban. O sea, el hidrógeno y el helio... Ya estaban... Cuanta más energía requieren para generarse, más escasos exacto, son, se puede decir. Exacto. Entonces, el universo conocido eh, se habla de la materia bariónica, la materia conocida y la materia la, la materia oscura, que es, mm. que es la mayoría en el universo, pero enfocándonos en la materia eh, conocida, la, la, la de los elementos de la tabla periódica, eh, el, en el universo el 99% está compuesto de hidrógeno y helio. Y el resto del 1% es, es todo, todo el resto lo de los elementos. Mm. Entonces, porque esos fueron los que se generaron primero? Y de esos todavía el universo tiene es, es en su mayoría. De esos se están todo el tiempo generando estrellas nuevas, todo el tiempo. Ahora, en sistemas solares como el nuestro, que no es primigenio, o sea, no es del origen, o sea, mm. el universo, cuando se generó el Big Bang, no se generó en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar se generó 10.000 millones de años después que se generó el, el, el Big Bang. Eh, o más, eh, o sea, eh, tiene, no sé, eh, 6.000, 7.000 millones de años, no sé con exactitud ahora, eh, pero tiene más o menos 6.000, 7.000 millones de años nuestro sistema solar. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Cuando se formó el sistema solar, la nube que había que formó el sistema solar contenía no solo hidrógeno y helio, sino que también contenía otros elementos que provenían de antiguas supernovas, de claro. antiguas estrellas, elementos que estaban ahí. Estaban en gran cantidad y por eso se formó el sistema solar. O sea, se, se formó. Eh, a ver, lo más, lo más denso, lo más pesado, se fue acumulando en el centro mm. y lo más liviano se fue yendo hacia, la hacia las afueras. Mm. Eh, en el centro se fueron formando los planetas rocosos, o sea, más cerca del centro, que es el Sol, o sea, el Sol está en el centro. Primero se fueron formando los planetas rocosos y más alejado del Sol se fueron formando los planetas no rocosos, los planetas gaseosos, que son a partir de Marte todo el resto, o sea, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Eh, eh, y los planetas rocosos, que son Marte, Venus, la Tierra, eh, Mercurio, se formaron con los, ma los materiales más pesados. Entonces, eh, eh, Júpiter, por ejemplo, tiene una cantidad de hidrógeno y de helio. Tremenda comparada con la Tierra. Mm. La Tierra tiene una cantidad mucho más grande de los elementos pesados. Por eso tenemos oro en la Tierra y probablemente, casi con total seguridad, no tengamos oro en, en, en Urano, ni en Saturno, ni en Júpiter. Bien, pregunta. Oh, sí. sí. Eh, estos asteroides, supongamos que tienen sí. eh, cantidades importantes de metales preciosos, ¿estarían distribuidos más o menos como.? Como están en la Tierra, o más concentrados. Cuando se dice que hay mucho, se dice que hay mucho, eh, porque hay como, como si fuera el equivalente a un yacimiento donde abunda, o es algo que está muy distribuido. No sé si, si esto se puede saber. Yo no creo que se sepa a ciencia exacta, mm. a ciencia exacta cuál es la distribución. Por eh, primera y principal, porque si bien han mejorado muchísimo, muchísimo los métodos astronómicos para, y astrofísicos de detección y de interpretación de. De, de lo que existe afuera, eh, no creo que con la exactitud de, de, de decir, bueno, la densidad de está distribuida de tal manera eh, y tales asteroides hay, todo el tiempo se están descubriendo nuevos asteroides. Entonces, eso es una, es una ciencia que está en constante crecimiento. Uh -huh. Pero, eh, digamos, para ponerlo un poco en escala, o sea, eh, el, el... Uy, yo lo que pienso es esto, si, si, si eso se puede determinar sí. quizás. Entonces, de ahí viene el optimismo de alguno que dice, bueno, sí, sí, tenemos que aterrizar justo acá, o no sé si la palabra es aterrizar. No, es evidentemente sí. aterrizar, pero... Eh, asteroidizar. asteroidizar. <laughs> justo acá, eh, y va a ser más o menos eh, viable este proyecto de extraer... Mira, yo no creo que exista ningún asteroide, ningún meteorito que tenga un gran porcentaje de oro. Ajá. Porque el oro es escaso por su naturaleza. Entonces, donde se haya acumulado oro, se habrá acumulado de manera escasa su entorno. Pero quizás es escaso para el universo, pero no para la Tierra. ¿no? Bueno, exacto. O sea, si nosotros lo analizamos en escala humana, en escala de la Tierra, tenemos infinito oro en el universo para explotar, pero hay que llegar a él. Entonces, claro. el sistema solar, eh, digamos, para llegar a un extremo del sistema solar, la sonda que lanzaron en el año 70 o 70 y pico. Recién hace un par de años salió del sistema solar. O sea, la sonda que lanzaron hace 50. 50 años tardó 50 años, 40 años en salir del sistema solar. Y estamos hablando solo del sistema solar. Nuestro sistema solar lo más probable es que no tenga mucha más densidad de oro. ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro del. el oro que estaba dentro del sistema solar en su generación eh, quedó en Mercurio, la Tierra, Marte, Venus. O sea, ya está dentro de estos planetas porque justamente al ser un elemento pesado, en, cuando en la formación del sistema solar se fue hacia el centro y en el centro se formaron los planetas rocosos. Entonces ahí quedó el sol que estaba en el sistema solar. O sea que por ahora va a seguir siendo más fácil extraerlo. Pero, y, a ver, si hace un, hace un tiempo leí un artículo que hablaba de eh, o sea, un artículo científico de cómo explicaba la, de cuánto oro o cuánto, no oro específicamente, sino metales preciosos, por ejemplo, hay dentro del interior de la Tierra. O sea, el oro que nosotros extraemos, lo extraemos superficialmente en la claro. corteza. O sea, que entendamos que la, la Tierra tiene 6.500 kilómetros de radio, o sea, 12.500 kilómetros más o menos de diámetro. ¿no? Eh, el oro se extrae en los primeros 5 kilómetros. No se extraen más en el interior, porque la minería ocurre a cielo abierto, o sea, en la superficie, o, o se meten un poco dentro de la mina, cientos de metros, mm. o sea, ni siquiera kilómetros. Entonces, el oro que nosotros extraemos es superficial. Mm. Si nosotros, y, y como decía antes, en la formación del sistema solar, lo más pesado se fue hacia el centro. No solo ocurrió en la formación del sistema solar, sino que ocurrió en la formación de los planetas. Entiendo. O sea, los elementos más pesados se fueron hacia el centro de los planetas. Por eso el núcleo de la Tierra está compuesto de hierro y níquel en su mayoría. Y eso lo sabemos gracias a la, a la sísmica, a la sismología, a los terremotos naturales, ¿no? La sísmica, perdón, a la sismología, gracias a la geofísica. O sea, volviendo un poco atrás. O sea, el, el núcleo de la Tierra está hecho por, por elementos muy pesados. Entonces, el oro que existía en el sistema solar quedó en el núcleo de la Tierra, en el manto en su mayoría. Entonces nos, lo que nosotros vemos o lo que nosotros podemos explotar es la ínfima parte de lo que está en la Tierra. Si nosotros extrayésemos todo el oro que está en la Tierra acumulado en el interior, en lo que decía en ese artículo, el oro y el resto de los metales, platino, plata, o sea, lo, todos los metales preciosos, armaríamos una capa en toda la Tierra de cuatro metros de profundidad. Entonces imagínense una capa de cuatro metros de profundidad bordeando toda la Tierra de metales preciosos. Eso es lo que supuestamente tiene la Tierra. Entonces, a ver, no tenemos que ir a buscarlo afuera. Uh -huh. Lo, lo pero según tus conocimientos, ¿qué es más fácil o qué sería más fácil? Profundizar más, es decir, Bueno, ambas cosas son complejas. Sí. O sea, ir al centro de la Tierra es, no sé. No digo al centro, pero digo. O al manto. Ir al manto es casi tan complejo como ir al Sol, claro. básicamente. O sea, ambas cosas son complicadas. Bueno, ir a un asteroide es un punto intermedio. Claro. Yo diría que es más fácil ir a un asteroide tecnológicamente. Porque ir al manto. El manto está a 1.000 kilómetros, o sea, el, el manto arranca a partir de los 70, 100, 50 kilómetros de profundidad, dependiendo del lugar de la Tierra, pero se extiende hasta los eh, casi 3.000 kilómetros de mm. profundidad. Las presiones que hay y las temperaturas eh, son tan altas que todavía no tenemos tecnología para llegar hasta ahí. Apenas tenemos tecnología para llegar a la parte más profunda del océano. O sea que es probable que primero lleguemos Exacto. a extraer de un asteroide. Exacto, o sea, oro, yo no tengo que... dudas que la minería espacial va a ocurrir, que va a ser un hecho. O sea, si la, si la humanidad logra eh, superar los conflictos y, y a su propia humanidad eh, por los próximos 100 años, uh -huh. no tengo dudas de que vamos a, ten, vamos a necesitar explotar la minería esplaza, espacial. Una pregunta Ajá. básica, ¿cómo hacen para saber que hay oro en un asteroide? ¿Cómo, ¿Cómo se estudian esos? Eh, bueno, esa es una de las cosas que a mí me gustaría profundizar, porque no tengo el conocimiento, eh, la verdad que nunca lo he investigado, no lo tengo, de cuáles son las técnicas que tienen para determinar qué tipo de elementos eh, tienen. Lo, lo más fácil es pensar por densidad, o sea, por gravedad. O sea, cuando, digamos, de la misma manera que se estudian a veces las estrellas, perdón, me estoy alejando. Sí, sí. De, de la misma manera que a veces se estudian las estrellas o, o, o planetas orbitando alrededor de estrellas, gracias a la gravedad, de la misma manera se pueden estudiar quizás asteroides, meteoritos y poder con, por, mediante su densidad eh, y, y el albedo que refleja, bueno, y otras y otras, otros datos más eh, determinar qué tipo de materiales contiene o sea Pero, en muchos años a largo plazo digamos exacto eh, en, en tiempos humanos exacto no a largo ahí plazo ahí el punto eh, si el olo el olo el oro <laughs> el oro <risa> podría <risa> Sí, El los oro... chinos seguramente van a ser los primeros. Por eso le vamos a decir holo. A partir de... ¿El oro podría perder valor? Eh, bueno, ese es otro tema. Yo no lo veo tan sencillo de que pierda o gane valor. Porque no están eh, vinculadas las dos cosas. Por, un, por, por empezar, para que realmente sea una técnica viable y económica y rentable la minería espacial, faltan muchos años. decenas Sí, de sí, si a largo plazo, me Pero refiero. supongamos que ya estamos en ese momento. En donde pasaron 50 años y ya empezamos a, a, a ir a, a explotar eh, asteroides. Mm. Los asteroides no están cerca. La mayoría de sus asteroides están en, el, eh, en una órbita entre Marte y la Tierra. Eh, perdón, entre Marte y Júpiter, eh, que está bastante lejos de acá. O sea, necesitamos capaz, eh, con, la tecnica, con la tecnología espacial actual, necesitamos un par de años para ir y un par de años para volver. Entonces eso implica una, es, es, hay una economía detrás entonces el Volver hecho de que empecemos material, a traer un montón de, 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 de metales oh, claro, preciosos que salga bien exacto además, ¿no? eh, bueno es. a ver todo el tiempo estamos viendo cómo intentan mandar sondas al espacio y cada tanto le pifan con alguna o sea una explota una no llega una luniza mal en la luna y no están eh, trasladando toneladas de nada exacto exacto entonces pero supongamos que ya todo eso se, se solucionó mm. eh, y que se está empezando a extraer minerales bueno, pero si extrapolamos el tiempo hasta ese momento, también tenemos que considerar de que hoy somos 7.000 millones de habitantes y que en ese momento probablemente seamos 15.000 millones de habitantes. Y que claro. la, la humanidad demande mucha mayor cantidad de metales preciosos. Los metales preciosos no son preciosos porque son bonitos nada más. La mayoría de los metales preciosos tienen propiedades físicas que no las tienen otros materiales. El oro adquirió sus cualidades eh, comerciales y sus cualidades... Eh, de belleza para decorar y por, por sus propiedades justamente, no por, por, por suerte. O sea, el oro es un material que, que no reacciona con, con sí. casi ningún elemento, o sea, reacciona con pocos elementos, por ende no se oxida, claro. no, el, el agua no le hace nada, eh, y es maleable, es fácil de trabajar, eh, es fácil de extraer. Entonces, gracias a eso es que los primeros humanos que empezaron a, 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 a usar la minería, empezaron a utilizar el oro primero como coquetería y, y después también como para armar utensilios. Sí. Y después como se dieron cuenta que, que encima era escaso, empezaron a usarlo como, como, como billete, digamos, como, como moneda. Como acá, moneda. De ahora. Exacto. Ahora, hoy en día, ¿cuánto se usa de oro en... en, en en la industria, ¿cuánto se usa de oro en, en reserva e inversión? ¿Y cuánto de oro se usa en, en belleza, por ejemplo? ¿Cuánto creen ustedes en, en porcentual? Nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto se usa en eh, dividamos? Y en reserva, en yo creo que mucho más. En reserva, sí. sí. Bueno, el, el 70%, por hasta donde nada. yo sé, más o menos, el 70% de la producción de oro mundial se va en belleza. O mm. sea, se usa en... En ¿Te consta? Eso? Y todo eso. Es lo último que leí, digamos. Mirá, los cantantes de rap de Estados Unidos, sí. que se sellaron todos el, <laughs> el 20% se utiliza como reserva y como inversión. Pero, está bien. Y el 10% lo utiliza la industria. Está bien, eso puede ser. Lo, lo que se va extrayendo se usa para esto o aquello. Pero Exacto. de lo que hay, digamos, ya extraído, supongo que. Eh, la, la valor. mayor parte Reservo. está dedicado a. O sea, Lo que pasa es en... que con belleza eh, también tenés que considerar que dentro de la belleza, en su gran mayoría, eh, también está. Eh, Billetera mata galán. Eh, no, también está, es considerada una inversión. ¿Me explico? O sea, cuando uno compra sí, sí, sí. Eh, sí, una bisutería de oro, compra. Y también sabe que es como una inversión. Claro, sí, sí, sí. Eh, El oro que. Es reserva de valor también. En la India Exacto, cuando hacen los notes para de las novias claro, y todo claro. eso Tal es cual. Es ¿Entendés? Entonces. Inversión. Todo eso... Ahora, eh, perdón, vuelvo, vuelvo un segundo. Lo que decía Leandro es cierto. Eh, bah, no sé si es cierto, pero digamos, <laughs> él manifestaba una inquietud, ¿no? Pero entonces esto puede ocurrir. Yo me pregunto, esa misma expectativa, supongamos que en algún momento eh, se llega a la conclusión de que sí, esto, esto puede hacerse quizás dentro de, no importa, de 20, 50 años, lo que sea, pero sí, sí, técnicamente es posible. Eso... Eh, digamos, esa mera posibilidad no golpearía ya el, el precio de los metales preciosos, porque al fin y al cabo compite con las, eh, digamos, con otros, quiero decir, eh, las expectativas, digamos. Claro, está bien. Lo que pasa es que hay que considerar un montón de aspectos. O sea, porque básicamente lo que va a hacer que algo tenga un valor, un precio, va a ser la oferta y la demanda. Entonces, nosotros podemos chocar a la. Eh, a la oferta atacándola con demanda de distintos aspectos. Por ejemplo, si de repente empezamos a traer asteroides a la Tierra de alguna manera, los traemos fácil y estamos aumentando la, la, digamos, la oferta ahí, le estamos poniendo un montón de oferta porque estamos trayendo asteroides. Pero de repente, si por ejemplo en ese mismo momento el resto de moneda fiat eh, está siendo golpeada porque las criptomonedas, por ejemplo, o por otro motivo eh, las monedas fiat, o hay un crash bursátil y que esto que el otro, y hay. Y aumenta está bien, está bien, la demanda. Bien, pero, no, pero con Entonces, las condiciones, el resto de las condiciones, supongamos, eh, no cambian significativamente. Eh, sí, estaríamos enfrentando una abundancia de metales preciosos. Estaríamos, no digo que sí. No, evidentemente no es fácil por todo lo que vos explicás, eh, pero sí. Es que yo creo que eso. A ver, yo creo que a ese nivel nunca se llegaría por el simple motivo de que si eh, las empresas que estén explotando los asteroides se están encontrando con que están de repente aumentando la, la, la oferta un montón. Dejan de extraer oro en esos asteroides y se van a extraer el otro elemento que en el momento se esté requiriendo más. Bueno, eso, explico? Es, eso ocurre hoy con el petróleo. Eso es ¿Entendido? válido para, exacto, Ex, para cualquier exacto, el precio, exacto, que producto que se de en Entonces, es como que exacto, ¿no? pasa por el incentivo. Está bien, entonces, pero el valor va a empezar a perderse en tal caso. Hasta que las empresas se encuentren, se perdió tanto y lo van a dejar de extraer, pero... El, y Supongamos que, que si fuera. Además, las es expectativas. bien, pero no sabemos si, si es posible. Se no, no con ese panorama es una no tenés... especulación con muy sí. poco eh, sustento por sustento ahora Exacto. Porque, Ahí. aparte, con ese panorama tampoco tenés incentivo para invertir en eso. Porque si vos sabes que vas a invertir en algo que después se va a hacer tan abundante que va a perder valor. A eso voy, esa no es la expectativa. Que, eh, mm. digamos, si, si uno se pudiera anticipar, entonces la gente ya actuaría. No para eh, evitar, o sea, la gente trataría de rebalancear su portfolio y tendría menos metales preciosos, claro, pero, pero para eso necesitamos hace un rato una certeza. Yo decía cómo era la balanza en, en, en el uso, ¿no? Yo decía, el 10% se usa en la industria. Eso justamente lo quería mencionar para decir, si nosotros de repente estamos, una, una gran, un porcentaje de esa industria que utiliza el oro es la industria espacial. Claro. Entonces, si nosotros de repente estamos queriendo ir a extraer asteroides, extra, extraer distintos materiales, porque no es solo oro lo que se va a extraer de ahí. Oro es, volviendo al origen, oro es uno de los más escasos que se va a extraer. Sí. Entonces, de todo ese conjunto que se va a extraer, se va a requerir mucho oro para extraerlo. El oro hoy lo usamos en un montón de cosas. Todos los celulares tienen un poquito de oro. De hecho, una de las cosas que podrían aumentar la, la oferta de oro es no solo el interior de la Tierra, que es muy difícil, sino el, el oro que ya tenemos, o sea, el oro reciclable. Uh. Eh, hay empresas uh. en Japón, por ejemplo, sí, sí. que están reciclando celulares. Entonces, yeah. en las últimas Olimpiadas, hicieron las medallas con parte de oro reciclado. Y, y las medallas de cobre, creo, las hicieron con... Todo cobre reciclado. entonces ¿Medallas eh, de cobre? Sí. De, o de, bronce. De, bronce. de bronce? De bronce, perdón. Sí, de, ah, Dios. Pero bueno, que utiliza... Quizás para, ¿Para, el, Quizá para el octavo puesto. Ahí, ¿no? <ríe> claro, <ríe> la de bronce. Pero, premio Consuelo. Si, eh, si todo ese material reciclable se utilizase bien, quizás estaríamos poniéndole un 30 o un 40% de la actual producción solo del reciclable. Claro, entonces, No esa idea. Bueno... <laughs> Hay, hay distintas formas sí, no de es, es cierto que la abundancia de oro, aun si esto ocurriera en el futuro, la abundancia de oro y plata también Le daría aumentaría la demanda. Exacto. Eh, industrial. Exacto. Es decir, le daría más, o sea, eso equilibraría un poco. Exacto. Sí, es verdad. Porque tiene propiedades muy difíciles de. de, que, de o sea, y hoy el, no se usan porque son caros y, o porque no hay sustitutos. Exacto. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, eh, les, les, les conté una, una anécdota chiquitita que era la de que capaz que ya la sabían, que, que en, en el origen muchos de los cables eh, para transmitir electricidad usaban oro. Sí. Sí. Lo que pasa que, porque el oro es muy buen conductor, claro. igual que la plata. Entonces, pero qué pasa? Como ya el oro lo usaban para la moneda también, de hacía dos mil años, eh, eh, tenía un valor que la gente empezaba a robárselo, entonces empezaron a usar plata, y como la plata también se la empezaron a robar, bueno, terminaron usando cobre. Y, también se lo y, roban. y hoy hablamos que sí. también al cobre sí. se sí. lo roban. O el día de mañana si, abu, si abu, el, el oro el papel, papel pasará a no ser tan escaso, quizás volveríamos a usar cable exacto, de oro Exacto, exacto. Hoy se habla de hacer baterías de litio, porque el litio es un material que abunda. Bueno, hoy cuando hablaba un poco de la tabla, el, el, el litio es el tercero. Claro. Entonces, el litio hay un montón, en la Tierra hay un montón de litio. Entonces, hacer baterías con litio, está bien, se habla de, de, de todos los problemas que se generan en los países que contienen mucho litio superficialmente, pero es, es, hay abundancia de litio. Es distinto con el petróleo. Entonces, claro. El petróleo no es un elemento que se forma en la naturaleza. Claro. Eh, por, o sea, el petróleo es algo que requiere que haya habido vida antes. Entonces, claro. el petróleo claro. no lo vamos a encontrar en un asteroide. <laughs> bueno, Siempre no, y cuando no haya, sí, haya habido. <laughs> el otro día dijeron que encontraron como vida en Marte. Lo dijeron. Eh, un científico dijo: ¿El, el, qué, ¿Qué fuente de... Hace 40 años. Quizás puede sacar petróleo de ahí. Sí, no. no. Tenemos que tener también poner en claro que nosotros acá nos guiamos también por lo que leemos en la prensa <laughs> y por eso necesitamos traer Hola, a alguien Valentín, como Lucas. Eh, Marte siempre de fue de la profesión que siempre uno nos de, dio el nombre de los planetas idílicos para eh, buscar y encontrar vida en eh, distintos momentos. Sí. Eh, pero encontraron cadáveres, dijo, como que ah, eran bueno. como cadáveres. De cómo seres que había. Basta, Leandro. Ya, hasta ahí no Pero, Marcelo, hoy lo quedar mal. Hasta ahí no llegué. Lo leí en Yahoo. <risa> <risa> eh, bueno, les digo para mí cuál es la principal ventaja de, de los metales preciosos en general, en particular del oro, que es el metal monetario por excelencia. Eh, díganme si, si les parece Marcelo, que ya se lo sentido. veo arriba de la nave. <laughs> No, no, pero pase lo que pase, ¿eh? pase lo que pase. Aún si en el futuro eh, tuviéramos esta posibilidad de traer eh, grandes cantidades de, de oro, esto no cambiaría. El oro no es un proyecto humano, no depende de un sistema de incentivos, ¿sí? a diferencia de las criptomonedas. Yo, que soy un amante de las criptomonedas, reconozco que hay algo que eh, nunca... Mm, Nunca va a cambiar. ¿sí? Esta, eh, estas cualidades físicas del oro no dependen de la decisión de nadie. Y entiendo que, o sea, yo creo en el sistema de incentivos que gobierna, entre comillas, Bitcoin, pero no deja de involucrar seres humanos. Esta es la gran diferencia. O sea, las propiedades monetarias de las criptomonedas dependen de lo que hacen o dejan de hacer seres humanos. Las propiedades monetarias de el oro son intrínsecas, sí. El valor no es intrínseco, estamos todos de acuerdo en esto, mm. pero sus propiedades monetarias sí, porque son eh, físicas. Exacto. Eh, entonces, en el oro no puede haber un fork. ¿eh? No puede haber. Eh, la no, plata la no dipu... surgió por un fork del oro. Exactamente. No es Litecoin. <laughs> Exactamente. Y de ahí que, digamos, Litecoin sea un proyecto absolutamente disparatado. Eh, ahora. Y Lightcoin, me parece que es una... Sí, una, es, un, es una altcoin, una, una de las primeras altcoins. altcoins. Una no. criptomoneda que se hace llamar la, la plata de las criptomonedas. ¿no? El Bitcoin sería Exacto. el oro y eso sería la plata. Así eh, surgió bajo ese lema y, y mucha, gente, mucha gente compró y minó en su momento. Bueno, en realidad es un poquito más complejo, porque el Litecoin, la idea originalmente era que se pudiera minar sin necesidad de usar... Eh, digamos, eh, dispositivos específicos, sino eh, con genéricos, ¿sí? con tarjetas de video. Entonces, esa era la ventaja, o la, una ventaja que conservó durante un tiempo y después la perdió. Pero bueno, al margen de esto, eh, después de un fork, si bien el fork es, es algo que necesitamos, porque nos libera de cualquier intento de cooptar el proyecto, eh, el fork, aun cuando es exitoso. Explica un poquito qué es sí. el fork. Ah, perdón. El fork es <laughs> un tenedor. Eh, Es la, la división. Además <laughs> de software, tenedor en inglés. Eh, en software no es necesario que, eh, en software libre, como es el caso de Bitcoin, no es necesario que todos estén siempre de acuerdo. ¿sí? Eso sería una debilidad, porque cualquiera que controla el repositorio, cualquiera que controla qué es lo que, digamos, se incorpora al código, pasaría a ser como el gran dictador. Entonces, si hay un desacuerdo puede a partir de cierto momento el proyecto dividirse en dos o en más y cada uno va por su lado. Manteniendo el mismo núcleo, la misma base. Sí. De ahí el nombre de Tenedor. Sí, correcto. Eh, entonces, eh, cuando se hace un fork, ¿sí? y, y el fork es algo que sabemos, nosotros lo, lo, lo precisamos, es algo que siempre se va a necesitar, pues siempre, eh, por lo menos mientras haya eh, gente, intentando cooptar el proyecto, intentando utilizarlo para sus propios fines, va a ser necesario que por lo menos la idea de un fork esté ahí pendiendo sobre la cabeza de aquellos que quieren controlar el proyecto. Entonces, cuando se produce un fork, un fork puede funcionar, puede ser exitoso, puede tener una comunidad alrededor y, y seguir adelante, pero es necesario reconstruir toda esa, esa parte, por lo menos, de la red que se ha perdido. Y es necesario, además, atraer nuevamente toda esa actividad económica que se ha perdido. Entonces, eso no es fácil, puede llevar años, puede llevar décadas. Esto es lo que. Eh, este es el problema que no tenemos con los metales preciosos. Es decir, esa red persiste. Uh -huh. es, eh, es muy difícil sustituir a los metales preciosos, precisamente porque eh, no es posible. Cooptarlo. Sí, es posible que, si o que alguien tenga más que otro, que un gobierno tenga, pero ya sabemos lo que hacen los gobiernos a la larga. Digamos, los gobiernos pueden acumular oro, pero los gobiernos siempre a la larga terminan endeudándose y perdiendo todo lo que tienen. Eh, entonces, no, no es posible monopolizar los metales preciosos. Sí, y no depende de, de un gobierno o de un humano, como vos decís, la decisión de aumentar la oferta o no. Exacto. O sea, si querés más oferta, Exacto. tenés que Exacto. ir a extraer meteoritos y... o asteroides. O ir del interior de la tierra. Y uno puede decir que en el caso de las criptomonedas tampoco, porque hay un protocolo. Sí, está bien. Pero, digamos, es, por ahora sigue siendo eh, teórico que claro. este sistema de incentivos va a seguir funcionando. Y yo creo que eh, ha pasado la prueba de una década. Pero el oro lleva entre nosotros eh, miles y miles de años funcionando como medio de intercambio, como eh, en algún momento fue unidad de cuenta. Y hoy en día. Eh, como sigue utilizándose principalmente como reserva de valor. Sí, y la mayoría de los humanos eh, siempre lo conocimos así. Y la mayoría de los humanos por venir lo van a conocer así. Entonces cambiar ese paradigma no, no. Eh, es, es muy difícil en muy nuestra difícil. propia humanidad. Sí, Entonces, sí, sí, no, sí. El cariño que la humanidad le tomó al oro, más allá de sus <risa> cualidades, <risa> sí, sí. Eh, pasa mucho por el cariño que le tenían sus ancestros. Exactamente. ¿Me o sea, exactamente. Eh, Pero no había otros cariño, materiales es, también. Es, es, es el saber que esto funcionó de esta manera y viene funcionando Exacto. durante miles de años es algo que te inspira confianza. Exacto. Eh, así que eh, señores, eh, no vamos, vamos cerrando acá. Mariana me, me hace el gesto. No sé cuánto tiempo hace que estamos la verdad, hablando esto la verdad esto, fue demasiado interesante. Muy interesante. Muy interesante. Yo ternamente. pensé que me iba a dormir eh, <laughs> cuando me dijeron que iban a ir un astrofísico, no sé qué cosa. Este Ay, geofísico, co geofísico. <laughs> Este, no sabía ni lo que era, la y la verdad es que es súper interesante. preguntarle lo de los signos del zodíaco, De hecho, también. si invitaban a sí. un astrofísico, iba a tener muchos mejores elementos que yo para hablar de lo que hablé. Ah, nos hubieras dicho. Igual, ¿eh? bueno, pero por eso yo le dije: Ustedes me invitaron a mí porque no conocían a la persona no, idónea. No, te digo la verdad, no conseguimos. Y como escuchan, es súper genial, ¿eh? no Olvídense de todos esos estereotipos que están pensando. Sí, sí. eso este, es, es un tipo bastante jovial y. Super cool. <laughs> Muchas gracias, Lucas. La Por verdad favor, que muy gracias claro, a ustedes. Muy claro y entretenido a la vez. En otra oportunidad te invitaremos. Hasta la próxima, gente. Cuando quieran.